bien, insultarás al tío, ignorando por completo las palabras que el tío nos dijo. El tío dijo claramente que Himani no volvería a esta casa. No estoy insultando a mi padre. Más bien lo estoy respetando, al estar de acuerdo con él ahora. Mi padre dijo que Himani no puede atravesar esa puerta. Y Himani no atravesó esa puerta. Y una cosa más. Si un hombre sensato tiene dolor, trata su dolor con sensibilidad. Recuérdalo. Hermano, ¿dónde estás? Ven pronto que tengo hambre. Oye. Espera. Sí, dime, tío. Ve adentro y trae el plato contigo. Tú junto con Purvi tienen que atarle a Raque, a su hermano Praful y también a Durval. Él necesita amor de sus hermanas y el ritual. Sí. Ve y cierra esa puerta, hijo. Para que esas personas a las que no quiero ver se queden fuera de la casa. Yo también. Soy muy sensato. Y solo estoy siguiendo los ideales de mi tío. Hermano menor. No pelees durante el Rakshabandhan. Este no es el momento. Hoy es el día de atar a los hermanos con mucho amor, Ranveer. No es día de luchar. El Rakshabandhan se celebrará fuera de la casa, ya que no podemos estar dentro de la casa. Se hará en el patio. Vamos, Himani. ¿Sabes qué, papá? A mí me gusta mucho atarte mi raki. Desde pequeña te ato mi raki. Entonces, Dios te bendiga siempre, querida, y siempre escucha lo que dicen tus padres. Papá, ¿debo atar mis rakis a esos primos odiosos? ¿Primos odiosos? Muy creativo. Ese es el título que le diste a Praful y Daval. Papá, ahora un dulce. No merecen mis rakis. Querida, ellos son familia. Ishu, desde hace años les atas rakis a ellos. Incluso cuando estábamos lejos de ellos, tú siempre querías venir hasta aquí para atarles tu raki. ¿Recuerdas? Mamá, es que el comportamiento de ellos hace que no quiera atarles mis rakis. Ishu, hija, no permitas que ellos arruinen este día. ¿Está bien? Y ahora, ve rápido a tu armario, porque allí te está esperando tu regalo.
¿Regalo? ¿La mejor hija del mundo? ¡Oh, no era Kamla! ¿Por qué haces un drama de todo esto, ¿eh? No le des importancia. Tu cuerpo está aquí, pero tu mente está fuera con tu hijo e hija. Creo que estás en lo cierto, tía. Mamá estaba con nosotros en cada Raki. Y hoy, sin ti, se sentirá incompleto. Ven. ¡Oh, qué impaciente! Espera, ¿quieres? Déjame atar el raki a mi cuñada y ya después te la llevas. Que Dios te bendiga. Ya ve, llévate a tu madre, rápido. Cuando te vayas, voy a poder atar mi raki a mi hermano en paz. ¡Vete! ¡Vamos! Oye, tío, ¿por qué te enojas? Su esposa no hizo nada. Tía, comience. Sí. Eres la mejor hija del mundo. Por eso, irás en silencio y atarás rakis a tus primos. Pero papá... Escucha. Si no se siente bien con esto, entonces está bien que no lo haga, ¿no crees? No importa, mamá. Si papá quiere que le ate los rakis, yo lo haré. Es para ti. Falta muy poco para que seas inspectora. Fue por eso que pensé que este sería el mejor regalo. Es estupendo, hermano. Y es muy hermoso. Gracias. Esto no es para ti, era broma. ¡Gracias! Tu regalo. Oh. Que Dios te bendiga. Gracias. Ranbir, oye, ven aquí, ¿sí? Escucha, Himani. Es que no puedes entender. Tú no eres nada para mí. ¿Ah, sí?
Si mi hermana Jimani no puede atarte a su raki, nosotras tampoco lo haremos. No digas eso. Deben hacerlo. Vayan allí y aten su raki. El día de hoy, la muñeca de un hermano no debe estar vacía. Un minuto. Pueden ir. Cuñada, ¿qué es lo que pasa? Deberías estar feliz y no tener esa cara. Cuñada, tu mano es la era moderna. Así que puedes ir a mi cuarto y usar mi laptop para hablar con tu hermano. Quizá no está aquí, pero así podrán verse virtualmente tú y tu hermano, ¿verdad? Anda. Ishika, gracias. Bien. Ve. Toma. ¿Daval? ¿Hermano Daval? No me digas hermano. Una hermana debe cuidar a su hermano. Y el hermano debe cuidar a su hermana. Por eso nos damos el raki. Pero tú. Tú me enviaste a la prisión. ¿Daval? ¿Daval, llegaste? ¿Estás bien? Solo voy a estar bien cuando me quiten a esa mujer de mi vista. Insultar a este raki. Es por eso que lo recogí. Solo hice esto. Lo hice por mi padre. Pero ¿por qué forzar una relación? ¿Bishu? ¡Ishika! ¡Y su hija! ¡Espera! ¡Oye! Yo tampoco fingiré una relación. Ni siquiera quiero ver tu cara otra vez. ¡Y hoy voy a hacer un muro entre nosotros! Pues constrúyelo si quieres. ¡Hazlo, hazlo ahora mismo! Ningún muro se construirá. Ustedes pueden luchar como perros y gatos. Pero frente a la sociedad, la familia Patel se verá unida. ¿Daval? Saliste de la cárcel, estás enojado. ¿No era Romila? Ajá. Dale leche de mantequilla fría. Sí.
de menos tu comida. Come todo lo que quieras. Ya arreglamos una mesa, pero ¿dónde nos sentamos? Mamá, será un buffet. Así como en los matrimonios. Aquí les presento la ensalada más deliciosa. Oh, vaya. Hermano, te queda muy bien decorado. Te presento mi talento. Hermano, se ve tan bonito que me siento muy mal por dañarlo al comerlo. Bien, si no comes, tú te lo pierdes. ¿Qué esperamos a comer? Ishu, querida, cálmate. Ishu. Querida, no te pongas así. ¿Cómo quieres que me ponga, papá? ¿Cómo no sentir dolor cuando fue él? ¡Basta! Ya lo dije antes y no lo repetiré. Nunca más voy a hablar sobre ese asunto. Que Rupindra se convierte en inspector, olvidará todo esto. ¿Sí? Diga. ¿Quién te llamó? Oye, Samcher, ¿qué pasa? ¡Samcher, dime! Felicidades, querido hijo. Tú pasaste el examen. Rupindra y también Ranveer. Ambos pasaron su examen. ¡Oh, vaya! Rupindra pasó su examen y Ranveer también pasó. ¡Muchas felicidades a los dos! Escucha, tía. Sí, dime. Debemos celebrar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pude aprobar?